grabando y pónteme aquí al ladito, gallo. Para no batallarle a la hora de la postproducción. Ahí está. De ahí vienen estos compas atrás de nosotros. ¿Quién sabe dónde, güeyes, vayan los compas? Creo que hay una bendición de cascos, pero pues nosotros no vamos para allá. Gracias, gracias, de verdad. Ay, 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 mis espejos. No, ya nos atoramos aquí, güey. Gracias, gallo. Pero bueno, ¿qué? Ya, a ver, ya pasaron muchas cosas en muy poquito tiempo. Y este güey no habla, habla. Hijo, viene más nervioso que yo, creo. Sí, es un tema que necesito concentración. No, ya mejor aquí, güey. Ya vamos a llegar al semáforo, ya. Vente, 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 vente. Es que también traemos... Ah, no, ¿ya dónde se quedaron los bikers, güey? No, pues filtramos. Y allá una ambulancia, unas personas sacando dinero, un morrito... Ah. Un morrito esperando su camión, otros bikers aquí al lado, ese Matis echa mucho humo. Ah, ahorita que dije Matis, ¿no te pasó así como un escalofrío, amiga? Sí, amigo. Platícales a los compas por qué, güey, así para que digas algo, güey, porque... Y más en esta zona. Esta es una más de las espectaculares e increíbles historias y anécdotas del mejor amigo. Del compa Ceras. Sí, fue una mala experiencia. Ayer en la noche, cuando veníamos de Alpuyaca, Morelos, veníamos desde allá, pero la situación ocurrió aquí. Sí, es como Tenancingo, ¿no? No, aquí es Tenango, gallo. Ah, mientras pasan muchos bikers, miren. No, o sea, pero como que sí, su evento es en Tenancingo. Ah, ok, la bendición de cascos. Sí, yo creo que sí van derecho. Pero quién sabe, que les vaya bien. Nosotros vamos para acá. Que no se los vamos a decir en este video, porque este nada más es un espectacular comodín más. Pero bueno, después del paréntesis, pues está el tema de ayer. ¿Cuándo, güey? Ayer en la noche. ¿Más o menos como a qué hora fue, güey? Aprox 9 y... No, 10 y media, 11, más o menos. Sí, ya noche, ya noche. Sábado. Ese es un dato importante. O sea, el tema sábado, de regreso, o sea, Ixtapan, ruta Ixtapan-Toluca, no hay tantos carros. Está solo. Está muy, muy... Órale. Ese güey tiene una Duke. Qué chingón. Pues ya veníamos saliendo de la pista y venía con la princesa. Sí, yo no venía yo, compas. Salimos de la pista, te entroncas a la carretera Tenango-Toluca. Ok. Y en el primer puente, al lado de donde se ponen separan los camiones de las cachimbas. ¿Qué pasó, güey? Un Matiz color blanco, placas de dudosa procedencia. Sí traía placas, pero las tenía como difuminadas, algo así. De Texas. O sea, bueno, prende intermitentes. O sea, le ibas a dar alcance tú. Ajá. Prende intermitentes y baja la velocidad para que se orillara. Prendo luces y de repente me dice mi señora: una pistola, trae un arma. Ya después me quedé así de... ¿Qué está pasando? Ajá. Vuelvo a echar las luces, las altas, y sí veo un R15. ¿Estás seguro que era un R15, güey? Sí, porque tiene características peculiares. ¿Y tú cómo sabes que es un R15, güey? ¿Eh? ¿Y tú cómo sabes que era un R15, güey? Porque he jugado Call of Duty. Ok. Luego, paniqueado, freno total. Venía una camioneta a un lado de nosotros. Él sí siguió su camino, pero igual lento, como que siento que también se dio cuenta. No, pues vio el pedo tuyo y el de él y dijo: a ver, no creo que él haya visto el arma, pero sí dijo: a ver, aquí está pasando algo. Y visualicé cómo se iban alejando, pues por un tema de que si querían regresarse o algo, yo tomé mi distancia y... pues tener como... Estabas listo con la reversa, ¿no? Sí, yo estaba listo con la reversa y un tiempo de... pues una distancia considerable para... que dudo que me alcanzara, pero... Sí, no, pues o sea, con lo que has aprendido en el Need for Speed y en esos juegos... En el Grand Theft Auto. Se iba a aventar una policía casi de reversa. Luego para adelante quemando y anda... Se siente feo, más cuando... te toca con tu familia o con seres queridos, pues sí, o sea, la adrenalina se te pone al... Ah, chinga, ¿a poco sí quieres a Lairi, a la princesa? Sí. ¿A quién quieres más, güey, a ella o a mí, la neta, ya? Díselo a los compas, la neta. Ella me da lo que tú no me puedes dar. ¿Cómo? Ella tiene algo que tú no tienes. No estoy entendiendo nada. Pero bueno, y luego, ya, porque ya los compas ya quieren descubrir el desenlace, si
¿Qué te pasó, güey? No, gracias a Diosito Santo y a los... por los guarachitos del niño Jesús. No pasó nada. Creo que no debí de reírme de eso. No pasó nada, pero nomás el puro susto. Ay, pinche compas, eras queriendo rebasar en quinta. Mira nada más. Mala experiencia. Después ya hicimos lo correspondiente. Demanda, bueno, denuncia anónima 911. Qué puto eres, güey. Qué puto, güey. Pues ya, que las autoridades hagan sus... Sí. Matiz blanco, sin placas. No fue uno que vimos ahí en Sacazonapan, güey. Ah, aquí es mano de matiz, no mames. Pura pinche Raptor. Pura Raptor y puras de esta como la que viene aquí. Nah, estas ya son obsoletas, ya son viejas. A las Tacomas, ¿no has escuchado que o sea, cuando ves a un güey que trae una Tacoma de las de la Toyota, ese güey o es mafioso o... No, ¿cómo era? A ver, espérame, güey, déjame organizar mis ideas. Cuando veas uno de una Tacoma, o tiene dinero, o es de la maña. Porque están carísimas las güeyes. No, no es cierto, es saludos a todos los compas compísimas. Pues sí, no, chingue su madre, pues ya, halcones y... A todos los... No, mames. No. Mire, o sea, para entrar en detalle, saludos a toda la banda, a todos los compas compísimas que me siguen. A los que no, pues es porque no me conocen, ¿verdad? Ah, y ahorita que estamos hablando de eso, me vengo a... Fíjate, güey, qué casualidad. Me vengo acordando de una experiencia que tuvimos tú y yo hace algunos... Ayeres. 15 días. Nos reímos de nervios, ¿eh, compas? ¿No, crack? Sí. Hijo de la requetepata. No, fíjate, o sea, de casualidad empecé a grabar un comodín y todo se fue acomodando, ¿eh? Para llegar a este tema, no manchen. La mejor producción de videos en moto, solo aquí, con el compa Sebastián. Pero bueno, ahora va mi, ¿cómo se llama, güey? Va mi experiencia, compas. Ahí les va. Para empezar, fue un pinche fin de semana donde estuve ahogado en el alcohol. ¡Ah, qué orgullo! Por cierto, me dejó solo el mierda. Ah, sí, les voy a contar desde ahí, güey, porque te pasaste de lanza. Ay, no, qué horror. Ahí va la experiencia de 3 días, esto pasó en 3 días. Hasta podríamos hacer una película. No mames, podríamos hacer 3 comodines de cada día, compas. Pero no, se los vamos a aventar en medio, no, en uno. Ay, pinche vato, primero nos deja pasar y después le acelera. Mira. Ahora me le meto al perro. Primer día, sábado, 2:00 p.m, salgo de la chamba con pisimas. Me dirijo rápidamente a la casa de mi mejor amigo, los cuales aún no estaban preparados y me tuve que esperar ahí un rato. Ya, agarramos rumbo para Atlacomulco a festejar el cumpleaños de una amiga de la princesa. No vamos a decir marcas para que no haya pedo. Comidita, a gusto, un cantante estaba ahí. El palo, cantaba bonito el güey, se parecía a Joan Sebastián. Empezó lo chido, la tomadera, compas. Y pues aquí está el primer valiente de la tarde, el compas Eras. Nah, pero iniciamos con vinito tinto. Ah, no, con, ¿cómo se llama eso? Clericot. Estaba muy suavecito, la neta, compas, pero sí, ya después como de unas 4 copitas, ya como que empezabas a, ah, ¿qué pasó, gallo? Ah, bailecito, a gusto, yo le estaba echando el ojo a una paloma. Que una baila. Ah, no, güey, yo no bailé ni una vez, ¿verdad? No, gordo. Pues como a las 2 empezó el desmadre, así que de vénganse al karaoke y la chica. Ay, espérate, que se me está quedando mucho mi moto. De repente la princesa es otra amiga. Ya nos vamos a dormir. Yo, puta madre. Y le digo a este güey, seguramente tú ya también te vas a ir. Pero cabe recalcar que ya era como las 2:00 a.m. Ajá, o sea, este güey nada más estaba de sopilote. Ya no estaba ni tomando, ni hablaba, ni... Porque ya no había tequila. ¿Cómo chingados? No, si unos güeyes dejaron un tequila ahí que nos lo chingamos. No voy a decir marcas, pero la neta no estaba... Bueno, estaba... Sí. Ah, bueno, pero es pa' hombres. Ya no había de nuestro alcohol, ya no había. Entonces, pues ya dije, ya, hasta aquí se acabó, vámonos. Sí, eso sí. O sea, yo estaba tomando tequilita porque la mayoría estaba echando cheve. Y dije, no, pues ese tequilita que me regalaron los compas que se acaban de ir. Más bien se les olvidó en la mesa. Pues es pa' Miguel, ¿no? Y ya cuando vi, sobrábamos 4 güeyes nada más. Date pa' allá, pendejo. Y estábamos en el karaoke echando canto y la chingada. Que por cierto, amanecí con la garganta cerradísima. Sí, cierto. Ahora estaba una morra que igual no voy a decir marcas. El chiste es que en una rola, y si me acerca y me dice, vamos a cantar a los dos. Y yo, ah, Simón. Y no, se me acerca y me dice, abrázame. Y yo,
el abrazo así, pues leve, ¿no? La neta ni la conocía. Y ya ven que yo soy medio jotillo para las mujeres. Me dice, abrázame bien, cabrón, casi, casi. Ya la agarro así bien, ¿no? Pues le pegaba su boca un buen a la mía, compas. Y yo, ya me tengo que ir. Muchas gracias. Pero obviamente no dije eso, como que dije a la... ¿Qué pedo? Pero bueno, eran como 6:30 de la mañana. No, 5:30. Y de repente dos güeyes dijeron, vamos por puta. Y yo así de, no, yo me quedo, la neta. Ah, porque para esto, compa, o sea, ya borrachillo y lo que ustedes quieran, me sentí con la responsabilidad de cuidar la casa. No conozco a nadie, todos ya se fueron a dormir, no vayan a empezar a hacer mamá. Ya se van estos dos cuates y me quedo solo con uno, que es conocido ahí en Atlacomulco por lo que vi. Y así de, pues, ¿qué rola quieres? No, pues esta y la otra. 7:00 a.m, compás. 7:00 a.m, me despierto preocupado porque dije, mi amigo, ¿dónde está? Veo su cama y no estaba. ¿Tú me estabas esperando? Falta que le haya dado una congestión alcohólica y ahí ya está todo muerto. Y dije, no manches, eso está feo. Me sentí con la obligación de ir a ver qué había pasado. Y dije, ahorita debe estar pedísimo, ya durmiendo en una silla. En la mesa. Como es de costumbre. Y así acostumbro a quedarme, compa, en las mesas o en las sillas, nada más doblando el cuellillo. Y después llego, está echando canto con otro güey. Ah, pero aparte, la bocina quedaba en tu ventana casi. Entonces yo no pude dormir. Eso ya se pasaron 7:00 a.m. y siguen aquí. No mames, y toda la noche no pararon. No, ya me levanto. Veo al compa Ceras ahí todo fresco, como una lechuga. Y así de, Carlito, ¿qué pasó, güey? Pensó que llegaba como a seguir tomando o algo. Digo, ya estuvo como viejo amargado. Ya estuvo, que les quite el cable de la... De la pinche bocina. Y yo nada más escuché que dijo, ya, güey, ya, ustedes ganaron, ya. Y yo así de, ¿qué ver? No, que lo sigo al perro, que me meto a la casa. Ya habría cerrado la puerta, que me meto al cuarto. Ahí estaban las otras dos morras durmiendo. Bueno, la princesa y otra amiga. Oye, no. Nada más le dije eso, oye, no. Y me salgo. Y pues ya nos arruinó la mañanita, compas. Ah, pero a mí me arruinó toda la noche de estar con la música. No, luego cantaban bien feo. Pues ya tenía la garganta destrozada, güey, ya por eso no afinaba. Como a las 7:15, como ya no había música, el otro güey pedísimo dijo, ya me voy. Era para acá, güey. Pues ya ni... En la siguiente te vas a la izquierda. O ya mejor te sigues derecho a la principal. Y ya dije, no, pues ya para qué me meto a dormir. O sea, nada más la voy a cagar, me voy a vomitar. Ya mejor aquí sigo firmes. Y como por obra del Espíritu Santo, 7:30 a.m. Yo la neta ya no estaba sentadito así, ya sin ruido. Era que hora se despierta Ali. Llegó la señora del aseo. No, eso ya, ella llegó como a las 8, güey. No, yo mientras me eché otro sueñito que, ay, qué chulada, de 7 a 9. 9:30, dije, ay, qué rico. Y ya en eso, 7:30 a.m, compas, escucho ruido y dije, a huevo, ya viene alguien a seguir la peda. No, la neta ya en ese momento ya no estaba tomando, pero estaba entablado. ¿Es cuando te pegan los compas con piscinas? No, eso es más al rato, espérate. Pero a ver, ya no me voy a alargar mucho porque hay putas pláticas que me aviento yo. Y nada más escucho de repente, ¡Uli! Y ya volteo y el compa Dragón, este güey si va a decir el nombre. El compa Dragón, de mero Atlacomulco, Estado de México. Y dice, ¿no te piensas ir a dormir? Le digo, pues ya, ¿para qué, güey? Y ya, ve, ahí vienen esos dos güeyes, pero vienen solos. Yo pensé que iban a traer 4 viejas para los 4 que estábamos. Pues ya, total, nos fuimos a almorzar barbacoyita y vámonos de regreso pa' Toluca, porque teníamos otro compromiso. ¿Quieres decirlo tú, güey? Pero, o sea, no digas marcas porque vamos a hablar de... No, yo no. Ah, pinche... ¿Por qué no, güey? Ya, échale. Bueno, teníamos un compromiso en un pueblo mágico, porque aparecen y desaparecen güeyes. El compromiso era como a las 3 de la tarde, ¿no? Sí. Nos vamos a poner guapetones, nos bañamos. Yo la neta ya estaba así como de, no, compas, no la voy a armar. Pero como todo un pinche guerrero aguanté. Vamos al pueblito, ahí el paseo del Santito, a gusto. Había bandita, invitaron goyete de comer. Y pues obviamente en la noche el baile. Y yo la neta dije, a ver, hay bastante probabilidad de que en cualquier momento llegue la maña, mejor conocida, ¿no? Pero si llega, no creo que haya ningún problema. Estábamos echando baile bien a gusto, compas. Y en una que, o sea, estaba yo bailando, ya estaba tocando la banda y todo.
y en una que volteo, no inventen, como 40, güey. No, no es cierto, eso fue después. Antes, no, pues vamos al baño, güey, a una casa, porque los baños de ahí estaban más lejos y la chingada. Le digo, pues vente por acá, no, así vamos este güey y yo. Y había un carro así a media calle parado y como que lo quisimos rodear y le dije, vente de este lado, güey. Y ya cuando alzo la mirada, un güey colgándose un rifle, vestido de militar, traía tenis, no sé por qué. Y digo, no, mejor este... Digo, mejor vámonos del otro lado. Vuelvo a alzar la mirada y otro güey con su rifle ya así parado, compas, así. Y yo, mejor vámonos por la banqueta, gallo, vente. Y dije, a la ver. Pero bueno, ya nos fuimos al baño. Ahora sí que a tirar el miedo. Ah, pero pues esto nosotros estábamos pues, enfrente del escenario, ¿no? Era como que el paso de toda la gente. Y ya estoy acá con la muchacha. ¿Cómo, cómo? ¡Ay! ¿Qué canción era esa? Ya se iba a acabar, fue lo único que me aprendí. Ay, en una que volteó, compa, así como pues, una especie de portalitos, qué sé yo. No mames, neta, vi como a 40 cabrones, sino que un poquito más, haciendo filas, todos así, vestidos de militar. Le digo a este güey, mejor no voltees para ese lado, amigo. Nada, 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 me había percatado. Ya cuando me dice él, le digo, acá, hijo. Volteo y dije, no, ya valió. Pues, pero pues como les dije, o sea, nada más se quedaron ahí cuidando. Te decía nada, nada más estaban viendo, pues, el baile, que todos se portaran bien. Y raramente nadie, nadie se peleó, nadie nada. Ya nadie sacaba a bailar a las muchachas. Nada, eso sí, pero pues sí te quedas así como de, a la saco, no, gallo. Te quedas como con el miedito de no estar haciendo porque sabes que están ahí. Pero a ver, güey, ya después yo pensé, dije, ¿por qué, no nos fuimos? ¿Para qué? ¿Por qué chingados seguimos ahí, güey, sabiendo que ya estaban chidas sus horas? La neta se veían muy chingones los güeyes. ¿Para qué? Igual en una que estaba bailando, veo a un güey así súper placoso, compas, de esos que ves y dices, este güey es mañoso. Justo cuando volteé, el cabrón pasó por atrás de la novia de este güey, por la mesa donde estábamos. Y a mí me llamó la atención porque les digo que se veía muy, muy placoso. Entonces lo seguía así un poquito con la mirada y de repente empiezo a ver... Uno, así un güey con arma. Otro. Y dije, la neta, perdí la cuenta de cuántos güeyes iban atrás de él. Y ya le pregunto a mi amigo, a la verga, ¿viste ese güey que pasó atrás de la ir? Y me dice, yo pensé que le iba a sacar a bailar, güey. ¿Qué hubieras hecho, güey? No, es un tema muy, muy desagradable. Quiero pensar. No, pues sobre todo para ella, güey. No, 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 pero o sea, la neta, hasta eso, compas, dentro de lo malo. Respetuosos. Como si nada, compas. O sea, obviamente uno le sorprende porque obviamente no está acostumbrado a ver ese tipo de cosas. Y pues ya, ahí terminó la historia de la amanecida del compas Eras en sábado. Ese día sí ya acabé hasta la madre. Sí, sí nos regresamos a Toluca, ¿no? Sí, y te veniste durmiendo. Ay, pues para esto los del conjunto que estaba tocando, pues saludo y saludo a toda la... A todos los guaches, decían. Toda la plebada. Pero o sea, literal, ni una sola palabra, cero contacto visual con alguien. Todo como si nada. Y siguiendo las reglas, porque cerveza... En un solo lugar. Las mesas que nos rentaron, en un solo lugar. Nosotros traíamos nuestro alcohol de acá de Toluca, pues tuvimos que pedir permiso, pagar una pequeña remuneración. Al cuate que le dijimos que qué pedo, nos dijo, sí, nada más páguenos descorche. Cualquier pedo, les dicen que ya le pagaron descorche a tal persona. Entonces no tuvimos ningún problema. También por eso no andábamos así como de, ya todo normal. Y ya para terminar esta historia de 3 días, despertamos bien crudo yo, bien destrozado, y este p*** dijo, soy también, hay baile, vamos. Y dije, no, güey, hoy sí me disculpas, pero no, güey, no. Pero era la famosísima dinastía, compadre. Y había un grupo sorpresa que en ese momento, mira, un parapente, güey, que en ese momento no sabíamos quién era, ¿vea? Ya después supimos que era el famosísimo Cejas. Y ahí fue cuando dije, como que suena interesante, pero pues ya el martes ya tenía que ir a chambear, compas, y ya me había desvelado todo el pinche fin de semana. Ya hasta que este güey dice, amo, chinga, yo sí voy a ir. Y dije, bueno, vamos, pero pues ya no vamos a tomar. Esa fue la condición de, ya no vamos a tomar, si acaso una cervecita, güey, para pues no estar de boca seca, ¿no? Ah, pero ya no iba la princesa, nada más íbamos tú y yo.
Obviamente íbamos a ir a echar baile con hartas muchachas. No es cierto, mamor. No, sí, güey. No. Ya no echamos baile porque esto es lo interesante, compas. Igual agarramos una mesita para estar a gusto ahí enfrente del escenario, compas. Nos compramos un sig de cervecita, le digo, nada más para no estar de boca secas. Yo, la neta, cuando volteaba había hartas muchachas, porque era la dinastía. O sea, antes de ir a bailar, yo creo que iban a ver a la dinastía. Y gratis. Pero de repente pasó un evento que yo sí dije, wow, wow, digamos que era la zona viva, así enfrente del escenario, compas, ya estaba todo lleno de mesas. Y de repente nada más vi cómo se empezó a parar la gente y vi como a 5 militares con tenis, nada más diciendo así. Nada, le hacían así y así le hacían, así y así. Y dije, ala. Digo, este güey, creo que nos tenemos que ir, amigo. Y este güey bien valiente, no, ni madre, yo no me voy. Ah, no es cierto, no, claro que no. No, no es cierto. Dijo, no, hay que ver qué pedo. O sea, tuvimos la suerte de que agarramos una mesa que estaba en la pura esquina, compas, así arrinconada, digámoslo así. Y nos veíamos. Esquinada y hasta atrás. Y adivinen a quiénes fueron, a los únicos que no movieron, compas. No, la neta sí nos dijeron, sí, quédense, pero ságanse para allá y para atrás. No, sí, jefe, cómo no, a donde usted nos diga, no se preocupe. Hasta después acordonaron así con esas de cintas de precaución. Y la pista de baile estaba vacía. Nosotros sí estábamos sentadillos, les digo, en la pura esquina, pero pues así de, pues qué pedo, qué hacemos, güey. No, pues esperar. Pero 5 güeyes agarran como de a 6 sillas cada quien y se van. Y ya todos así de, qué pedo. Y la banda seguía tocando, pues, o sea, no paró. Echando saludos. Y pues yo sí dije, no mames, pues ya van a llegar los buenas tardes aquí, ¿no? Obviamente, mesa principal, enfrente del escenario. Pero no, compas, vamos, agarraron, o sea, quitaron a todos, agarraron las sillas y se fueron. Y ya de repente un güey nos dice, pues ya se pueden meter otra vez. Y le digo, ¿seguro? Sí, sin pedos. Ya volvemos a meter nuestra mesita, nuestras sillitas, igual ahí en la pura esquina, a gusto. Y así al lado de nosotros, güey. Sí. Como unos 8 cabrones agarran como 4 mesas que no estaban antes. O sea, esos güeyes no estaban antes de que llegaran a quitar las mesas. Y así agarran como 4 mesas y se sientan como 8 güeyes. Me llamó la atención que no estaban tomando así ni siquiera agua. Y venían así con chamarritos, o sea, como normal, civiles. Pero vi a uno que saludó a uno de, a un militar con tenis. Y dije, a la sea, no, se saludaron y pues mejor ni voltearlos a ver. Yo seguí en mi desmadre ahí sentadito. Bueno, no en mi desmadre, estaba viendo el grupo nada más. Porque, porque para esto, cuando llegaron estos güeyes, las muchachas se desaparecieron, compa, se esfumaron. Y ya de repente veo cómo se paran estos cabrones y entran, güey, con, era un cuerno de chivo plateado, cabrón, vestido de militar. Ese sí, no vi si traía tenis o no, la neta, porque me enfoqué en el cuerno. Ah, qué bonito estaba, puto cuerno. Y yo así de, este güey así al lado de mí, o sea, estaba con su rifle así, compas, y yo al lado de él, así también parado. Yo dije, madre, me muevo, ¿qué hago? ¿No? Me quedé paralizado, compas, así. Ese güey no me dijo nada, así. Casi estábamos hombro con hombro, compas. No me decía nada del güey. Y otra vez, no sé por qué chingados, no me fui. Pues yo creo que también por eso, ¿no? De que ni siquiera me volteó a ver, nada más llegó, se paró, no, ni me volteó a ver, no me dijo nada. Obviamente, cuando lo vi, pues me volteé a la nada más vi el cuerno y dije, a la ver, qué bonito está el cuerno también. Y no, pues ya veo que llegan dos güeyes con dos chavas, se sientan y dije, pues estos son los buenas tardes, no sé si de ahí, pero pues traen güeyes armados, entonces pues yo creo que. Y ellos no traían, solo traían radios, ¿no? Radios y una pistola. Uno de ellos sí traía un R15. Pues. El buenas tardes. Y, ese güey se veía muy chingón porque venía todo de negro. O sea, no ropa militar, ropa casual, pero toda negra. Gorra negra. Y el rifle que traía también igual todo negro. Y dije, no mames, flacosísimo se veía el combo, pero se veía chingón. Con su plebe a un lado. Señorita, se veía muy joven. Bien armada, ¿no? Y dije, pues quién sabe quién sea, pero no me dijeron nada. Si no me dicen nada, yo aquí me quedo, gallo. Estoy bien a gusto. El del cuerno, quién sabe dónde se había ido, y luego ya mandaron a otro a cubrir esa zona, güey. Dijeron, ese güey que está ahí, pinche compas, era, se ve muy malandro, vayan a ver qué pedo. Y ya, compas, ahí estuvimos hasta que se acabó el grupo. El castillito, y 1:00 a.m, fuímonos. Pero cuando nos íbamos, empiezo a escuchar así, pues, gente corriendo, volteo,
y dos pinches escuincles vestidos de militar con su rifle. Nada más le dije a este güey, no voltees, güey. Y ya nos pasan, ¡fum! Y digo, no mames, sentí la verga. Ahí sí me dio miedo, compas. Porque pensamos que ya iban por nosotros. No sabíamos ni por qué. Pero dije, ahorita seguramente nos van a entrevistar. Bueno, ahí sí me dio miedo y le digo a este güey, pélate, gallo, pélate, agarramos la troca. No, mames. Ese también, es que ya donde estaba nuestra camioneta, habían también unos güeyes ahí, saliéndose, pues todas sus camionetas estaban ahí. Y ya también las estaban sacando porque ya se iban a seguir la parranda. No, ¿te acuerdas cómo estaba bien nervioso para sacar la troca? Pues sí, güey, este pendejo se echó como 1000 veces de reversa y yo, no, pendejo, estaba haciendo más placa que nada. Y los otros güeyes ahí en la esquina viéndonos, así como de, ay, estos par de pendejos, ahorita los vamos a table. Pero no pasó nada, compa, la neta, la pasamos bien a gusto. Ya, pues, lo único que se fueron las muchachonas. Sí, que ya no pudimos bailar, ¿eh? Bueno, que tú, de hecho, no ibas a poder, No, pero pues tú. Bueno, yo sí, ya ves que bailo a madre yo. No, y muchos, pues también mucha gente se fue. Pero bueno, ya nos alargamos mucho, son 45 minutos de grabación, compas. Obviamente no va a durar tanto el video por los cortes y así. Y pues ya nada más para cerrar, pues quiero decir que lamentablemente tenemos que hoy en día convivir con eso, compas. Normalizarlo, ¿no? Obviamente es muy impactante verlo, más cuando pues no eres de esos lados, porque cuando eres de esos lados, pues diario los ves, ¿no? Pero yo que soy citadino y así, pues la neta así te queda así de wow. Digo, no es perderle el miedo, pero pues cuando vas a ese tipo de lugares ya sabes a qué, o más bien qué es lo que te puedes encontrar. Por eso siempre les digo que pues, traten de portarse bien, no andar haciendo payasadas. Incluso aquí, o sea que son pueblos mágicos, pues no se ve a lo mejor mucho por el turismo y porque hay seguridad, pero pues aquí también andan, yo creo. O sea, no sé, no me consta, pero a lo mejor andan más discretones, ¿no? Entonces hay que portarnos bien, compas. Tú, güey, algo ya para cerrar el comodín. Nada, gordo. Este güey está más asustado de ahorita que vengo platicando que de ese día. Como dices tú, está complicado el tema de que lo tengamos que normalizar y que este tengamos que convivir con ello. ¿Sabes qué me quedo con ese? O sea, de ese día me quedo. No sé si se acuerden una película que se llamaba El Infierno, que justamente habla de ese tema. Que al último, cuando termina, hay un castillo quemándose. Todos un muerto, creo. Ah, es cierto, sí, pues cuando se armó la puta en la feria. Sí, verga, o sea, sí también eso, compas, no sabes en qué pinche momento van a accionar y algo. Por eso les digo, ¿por qué chingados no nos fuimos? O sea, me quedé con esa imagen porque en un momento estaba el castillo quemándose, esos güeyes ahí formaditos, todos ahí, el grupo tocando. O sea, era para tomar una foto y de pie de foto era... No, y pie de foto era... México mágico. Pero ¿quién chingados iba a sacar para allá? ¿Quién chingados iba a estar sacando sus celulares para grabar, gallo? No, pues obviamente no. Pinche celular lo agarré, compas, me lo metí en el fundillo. Me quedé con esa imagen en mi cabeza. Así, el castillo, esos güeyes, el grupo, las cosas típicas y mi México mágico. Chulada. Y pues así terminan nuestros 3 días de aventura, compísimas. No, mamá, estuvo intenso, pero muy a gusto. Sí, aquí. Y pues vámonos, compas, gracias por ver ahí, comenten, bueno, mejor no comenten nada para que no se comprometan. Y pues muchas gracias por ver y escuchar nuestras espectaculares aventuras del compa Serastiano. Nos vemos, chicos. Adiós. Sí. 50 minutos pendientes.